Bueno, Maru, ahora sí, el último bloque de Pasión de Carnaval en este desfile de llamadas 2023. Se nos fue casi una noche ya. En esta primera noche se viene la última desfilando. Se viene la vía, Colo. Ahí estamos viendo en imágenes esta invitada de la noche de hoy. Mañana van a estar desfilando otras tantas comparsas por aquí, por Isla de Flores, que vamos a poder disfrutar junto a los compañeros, que vamos a poder vibrar y que además le voy adelantando que la noche promete ser otra maravillosa noche como la de hoy. Una ola de calor en este fin de semana, es lo último que yo vi, mucho calor, pero la verdad que se puso bastante lindo en la noche, no fue tan caluroso como fue durante el día. ¿Usted cómo vivió ahí, Nelson Burgos, la noche? Ya ando, sí. Ahora sí. Ahí lo escuchamos. Me quedan fuerzas. Porque con el calor que se vivió en el pavimento. Recién hablábamos con Nacho Cardoso acá, que está. Vieron que él viene, fue, va y viene, ¿no? Es tremendo, ¿no? Creo que sigue bailando porque termine esto. Y en realidad hablábamos que se pasó rapidísimo, pero rapidísimo. A mí me da la sensación usted. Sí, no. Porque ustedes están con una. Con una tranquilidad y en un loft que tienen, que les armó la producción, ¿verdad? El loft que tienen ustedes. Estamos inmersos en un jacuzzi, cada uno. Exacto. ¿Y sabe quién me mandó inmerso en un jacuzzi? ¿Quién? Con una copa de vino en la mano. ¿Quién? Su amigo. Ya sé. Echagüe. Aprovechó a mandarle a todos. Echagüe mandó dijo, una. Dijo, los extraño y estaba en una piscina. En una piscina tomando una copa de vino. ¿Qué bueno, va a extrañar? Pero decirles algo, se vivió con una fiesta realmente espectacular. Disfrutamos muchísimo, ojalá mañana va a ser otro Bocato di Cardenale, seguramente una delicia, todas las comparsas que van a transitar por aquí. Ha sido un enorme placer realmente. ¿Eh? Nelson, igual viste que le mandamos el saludo ahora bien tarde, porque seguramente está durmiendo, sí, para que no se sienta importante. No. Esto de que te mando un mensaje para que le mandemos saludo, porque estamos en su canal también. Sí, claro. Entonces, no, que le avisen los compañeros que le mandamos saludo. Saludaron, exactamente. Y además otra cosa tú, que me parece que esto... que mucha gente nos escribía, también de transitar por distintos, que hoy Mariana lo comentaba, distintos personajes de la comparsa, ¿verdad? Sabemos que esto tiene belleza, danza, que tiene mística, que tiene historia, que tiene mucha cosa de ancestralidad también, por cierto, por lo cual me parece fundamental recorrer, como recién el amigo Andrés, el portabanderas, cada uno de los personajes que están inmersos en la comparsa contando la historia sobre la avenida. Así que, ¿se apagó la luz? Y sí, le apagaron la luz para que no hable más. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. ¿Qué Les pasó? Quiero decir algo a todos. Me voy. Que pasen bien. No, no te vayas, no, Nelson. No, que pasen bien, que pasen bien. No, estamos esperando, haciendo tiempo para que venga la cuerda. Está bastante relegada de la vía. Viene del cerro esta comparsa. Sí. Así que estamos haciendo tiempo para eso mismo. Pero cuénteme cómo lo vi. Lo vi genial y estoy viendo acá con un comentarista nuevo que tenemos, que es el señor Ignacio Nacho Cardoso. ¿Cómo viviste esta llamada, Nacho? Maravillosamente bien. Espectacular, el público impresionante, hay muchísima gente acompañando, apoyando, ustedes que son infaltables, y después venir a verlo acá y a disfrutar como público. Vos fuiste testigo de lo que fue mi trabajo acá, ¿verdad? Un trabajo excelente. No. Escuchen. Atendiendo todo lo que sucedía, mirando cada detalle, no perdiendo absolutamente nada. No es lo mismo estar sentado. No. Acá, vos sabés que pata, yo te iba a felicitar. Entendamos que Mariana te iba a felicitar. El otro señor de cabello un poco colorado, sí. ¿Qué pasa? ¿No puede bajar? Siempre por las alturas. La verdad, no creía esto de vos. Dice que no cree eso de vos, pero que lo puede creer eso y mucho más. Un placer, Nacho. Un placer realmente. Arriba, un Nelson, crack. Una sí, cosa decime, para contar, porque varios mensajes preguntando. ¿Cómo estaba el integrante de Candonga Africana, sí, que fue el que al aire salió el desmayo? Bueno, se confirmó que era un desmayo, lo llevaron a una mutualista privada, anunciaron por los altoparlantes, y que le van a hacer un estudio, pero que seguramente en unas horas le va a dar el alta, ¿no? ¿Es así, Nelson? Exactamente. Y además, reafirmar el concepto que manejábamos, chiquilines. Bien. Lo que significó el trabajo
de las emergencias móviles y de socorros, de socorristas UI, que realmente hoy me decían, no paramos. La gente tiene que venir hidratada, no solamente los integrantes, sino el público. Tráiganse una viandita, cómanse algo antes y vengan, porque son muchas horas. Y el calor, no sé cómo estará mañana. Según me mandó Néstor Santayana ayer el pronóstico, va a estar igual que hoy. ¿Qué pasó, Nacho? Dale un beso grande al Colo, por favor, que no se me enoje. Lo quiero. No, ¿cómo dice que te quiere? ¿Cómo voy a enojarme del gran Nacho Cardoso? Olvídate, sí, olvídate. Dice que te quiere, pero que igual le gustó más Jambo que Nia. ¡No, no! Sí. Importante eso que estabas diciendo, Nelson, para mañana. Tomar esos recaudos, la hidratación, traer algo para alimentarse, son muchas horas. Es un esfuerzo físico de la gente que está desfilando por la avenida, importantísimo. Este equipo es tan grande. ¿Mañana qué van a hacer ustedes, chiquilines? Mañana voy yo, porque yo en un rato cumplo mis tareas de comunicación en otro canal, lo voy a decir. Claro. Y termino a las 7 de la tarde. Bien. O sea, voy a ir a mi casa y voy a dormirme 8:15. ¿Usted, Mariana, va a ser tablado con su esposo? Y usted sabe que sí, porque mi esposo cumple años el domingo. Entonces voy a comenzar el cumpleaños justo a él, como se debe, y lo voy a acompañar a ser tablado. Ah, perfecto, me parece bueno. Yo pienso ir al cine y después ponerme a ver la transmisión toda entera de todos los compañeros, ¿verdad? Voy a ver el trabajo de Marcelo Fernández, Chelsea López y la pequeña. Voy a sentarme a mirar la transmisión. Muy bien, Nelson, muy bien. Creo que lo sepa. Igual lo voy a seguir también la transmisión por el celular. Bueno. Sí, no, obviamente. Verónica Blanco está como así, como un soldado artista, ahí está, ¿no? Pero Carolina y todo el equipo de producción al firme acá en Avenida Isla de Flores. Una vez más, para cerrar, el trabajo inmenso, como siempre decimos, de todos los compañeros. El saludo apretado para todos. Buenísimo, Nelson. Tremendo trabajo, como siempre. Y ahora sí, está llegando. Nos metemos en la vía desde el cerro como comparsa invitada en este primer día de llamadas.
Claramente, Maru, vamos llegando al final de este primer día de desfile de llamadas. Una gran noche. Todo se congenió para que sea un éxito este primer día de llamadas. Realmente hermosa noche, Colo. No quiero ser jurado. Porque no sé con cuál quedarme, por ejemplo, de esta noche. Todas muy bien. Con una estética, con baile, con alegría. Propuestas. Así que, bueno, nosotros por suerte las disfrutamos nada más. A todas por igual. El placer de haber compartido esta transmisión, Colo, junto a ustedes. El placer de tener este equipo de producción y de compañeros que trabajan incansablemente para que ustedes tengan estas imágenes, para que puedan disfrutar de cada noche, de cada desfile, de cada momento y no se pierdan nada. Mañana, 21 horas, en una gran producción de Telfil. Chau, hasta mañana. Hasta mañana.